Sí, como bien lo decís vos, pudimos unificar el local, que era nuestra meta hace varios años, y bueno, 3 años y que estamos ya con la parte de decoración acá, y bueno, por ahí la gente a veces venía a buscar algo y dice, oh, pero tenés que ir al otro local porque allá tengo algo, un anexo para la cocina, para la casa. Entonces, bueno, y los tiempos de esto de la pandemia y lo económico aceleró todo este proceso. Así que bueno, hicimos que unificáramos antes de lo previsto los dos locales. Bueno, justamente decís que hace prácticamente 3 años que están ubicados acá sobre calle Hipólito Yrigoyen. No debe haber sido, más allá de que era uno de los objetivos, de tomar la decisión de decir cerramos en un lugar habitual que era 25 de mayo y unificamos. Fue un trabajo de varios años. Sí, así es. Algo que lo tenemos hace muchos años, cuando empezamos a construir esto, la idea fue tener en nuestro local propio y unificar todo, tener la casa de artículos del hogar. Después, bueno, ya anexamos Milva, empezamos a traer todo de deco y bueno, lo desdoblamos en su momento porque ya los había quedado chicos allá. Así que, bueno, y eso nos hizo ahora hacer al revés, traer todo lo decoración de electrodomésticos de allá hacia este local y bueno, para que la gente, bueno, por ahí tenga todo en un solo lugar. Bueno, mil lo has de decir, quienes visiten el nuevo renovado local de Arribata tienen que venir con tiempo porque hay mucho para recorrer. Sí, justamente ese es uno de nuestros objetivos, de que esto pueda ser casi como un paseo de compras, si se quiere, un pseudo paseo de compras, pero donde las personas puedan recorrer todo el local, ver distintas opciones para los ambientes de la casa. Nosotros siempre la idea es tener desde el living, desde el recibidor, el living hasta el patio, poder tener todo. Así que bueno, ahora conjuntamente con los electrodomésticos hacemos el combo completo. Bueno, es decir, entonces, de que está todo en un solo lugar, como decías, con tiempo, venir a visitar. ¿Han anexado algunos productos? ¿Se han sumado? Bueno, en realidad vamos anexando casi prácticamente todas las semanas porque, bueno, consultamos mucho, miramos, vemos qué se usa, cuál es la tendencia y tratamos de que en Villa del Rosario siempre tengamos lo que está en el momento, lo que se usa en el momento. Entonces, sin necesidad de tener que viajar y más en estos momentos que se complica, así que, bueno, siempre vamos encontrando cosas nuevas, proveedores nuevos, siempre vamos trayendo novedades, así que sí. Bueno, decir que con este cambio, con este traslado, el objetivo principal de esta idea de quienes forman parte de Arribata está cumplida. Sí, la verdad que sí, así que bueno, ahora es hacer que esto funcione, de que la gente se anime, porque bueno, esa es una, a veces una de las cuestiones del traslado, ¿no? De que un lugar con tanta historia y con tanta trayectoria, mudarlo, si bien son 2 cuadras y media, pero a veces parece mucho. Entonces, bueno, ahora es poner toda la fuerza acá para que las personas vengan, conozcan, captar nuevos clientes, mantener los que teníamos, recuperar aquellos que se fueron, bueno, y hacer crecer este local así como está. Bueno, y llegaron a tenerlo listo en una fecha tan importante como es el Día de la Madre y vemos justamente el movimiento. La gente entra, sale, mira, va consultando con respecto a productos. Creo que fue acertada hasta la fecha del cambio, ¿no? Sí, la verdad que bueno, lo teníamos previsto de que fuera antes del Día de la Madre. Se trabajó mucho, mucho tiempo, muchas horas realmente, tanto, no solamente nosotros, sino que todas las personas que estábamos en este proyecto, ¿no? Desde los albañiles, electricistas, la gente de sistema, los mismos chicos que trabajan con nosotros, así que todos, trabajando en equipo realmente para que esto esté lista por lo menos 2 semanas antes del Día de la Madre. Bueno, Fabián, seguramente a ustedes les debe pasar, ¿no? Entrar, encontrarse con semejante local, la distribución, todo lo que tienen para ofrecer. De cuando pasábamos quizás y te veíamos entrando con el carrito y una heladera que era el depósito acá Arribata en la calle Hipólito. ¿Cuántas cosas han pasado, no? Sí, mira, casualmente ahora el 11 de octubre hizo 3 años que estábamos en la parte de decoración que habíamos abierto el local. Y bueno, mira, de que empezamos con aquel 2008,
Hoy, a ver, tener esto, la verdad que no, si los hubiésemos escrito, no íbamos a consultar, no íbamos a creer nunca de eso, que podíamos llegar a tener este objetivo. Bueno, felizmente se nos dio y, bueno, muy agradecido a la gente de Villa, que siempre nos acompaña, la gente de las zonas aledañas, Luque, Matorrales, Juntura, Rincón, Costa, Caña de Machado, bueno, en fin, de gente que se llega a nuestro local. Así que bueno, de ya muchas gracias. Este local, por más que se vea así, es para todo el mundo. Por ahí invitamos que vengan, que conozcan, no hace falta que entren a comprar, que vengan y lo conozcan, que vengan. Eso es importante, no miramos clases sociales, eso es, los invitamos realmente que vengan y que hay para todo tipo de público, hay productos. ¿Van a trabajar en un horario especial? ¿Milva tienen permitido? ¿Qué horario van a tener con respecto a bueno, esto? Estamos muy cerca del Día de la Madre, como lo decíamos, para que puedan venir a conocerlo, que vengan a descubrir cada una de las cosas que tienen. Sí, los horarios habituales son los para todo el rubro comercial, que está ya con reglamentado. Uh-huh. Así que son estamos desde 8:30 a 12:30 y de 16 a 20.